Los niños y adolescentes tienen protagonismo en la 34ª edición de la jornada de concierto Las Tunas 2017, dedicada al aniversario 30 de la UNIAD en el territorio y a la vida y obra del maestro Cristino Márquez. La jornada tuvo su momento especial para los estudiantes de la Escuela Profesional de Arte El Cucalambe. La maestra Carmen Rosa Núñez Daumí, quien además interpretó, fue la principal artífice de la propuesta que se llevó a cabo en el Memorial Vicente García. Piezas de compositores cubanos, peruanos, búlgaros, italianos y alemanes conformaron la entrega, que contó con la actuación del maestro Félix Ramos, a cuyos 55 años de vida artística también se dedica esta jornada. Instantes especiales fueron las actuaciones del tenor Mario Travieso y la instrumentista Niurka Márquez. La calidad de la enseñanza del arte en Las Tunas brilló en el concierto Que Florezca la Canción, excelente título para una oferta que aportó la gracia de los matices infantiles al canto más allá de su lugar de procedencia. Anibis Labarta para LTV Noticias.